hagi ben clar com són tractats els reis a Judea i que aquesta sola idea no us permeti aixecar el front. Jo sento per la mort d'ell indiferència absoluta. Jo sóc el braç que executa. Vosaltres sou el cervell. Bajo el tema común de la pasión hay en España una gran variedad de representaciones que responden de alguna manera a la forma de ser y de sentir de cada pueblo. En Cataluña concretamente, las representaciones de Olesa de Montserrat y Esparraguera son las más representativas. Es una tradición que ya arranca de muchos años. Aquí en Esparraguera concretamente data del año 1588. Empezaron en forma de procesión, semejante a otros lugares de España, pero centrándolo en lugar de por las calles en la plaza de la iglesia, la plaza Santa Eulalia de la localidad de Esparraguera. A partir del año 1875 empezó ya a pasarse estas representaciones que se hacían un poco como un auto sacramental, pasaron ya a representarse en local cerrado. Y a partir de aquella fecha, modernizándolo con las técnicas, pero siempre manteniendo la tradición del Santo Evangelio, pasaron ya hasta nuestros días en local cerrado. I d'Abraham, nomenats seran fills de l'altura, benaurats, que obriran les parpelles cristal·lines d'amor pel germà, car veuran les sublims meravelles de l'etern gestalat més enllà. Benaurats, germans meus, perseguits en defensa del bé i la justesa, puig tindreu senyal d'escollits i veureu la suprema bellesa. Bueno, yo creo que aquí la base principal es que ya desde pequeños todos, o sea, que todos los colaboradores actuales de La Pasión, ya es que desde que nacimos estamos metidos en ella, entonces pues ya todos casi no sabemos todos los papeles que de La Pasión, o sea, que un crío que está por allí le preguntas tú por el papel de Pilatos y te lo dice de pe a pa, entonces a medida pues que uno se va haciendo mayor y pues si tiene pues alguna aptitud para hacer teatro, pues entonces ya con ensayos y demás pues no resulta muy difícil tampoco de hacer el papel, ¿no? Mi chico mismo, pues, tenía, yo creo, meses y ya salía La Pasión. Ahora, este muchacho no quiere decir que sea actor, sino que él, al ir siguiendo la tradición, se haga actor. Y le guste y lo haga con tanta fe como uno, pues, que ha nacido, pues, actor, ¿no? O sea, yo creo que es este la... Sí, una cosa, pero ¿os pagan por representar o no? Ah, eso sí que no. Ni una peseta, eso sí que no. Si me pagaran, no varía. La gente paga dinero. Lo que no cobramos somos los actores. Y entonces esto sirve para sufragar los gastos que tenga en de la puesta en escena. ¿Lo hacéis por lo que significa en sí la Semana Santa o por el pueblo? No, es decir, son dos problemas. Uno que es el del creyente y otro que es el del amante de la tradición. O sea que como creyente, en fin, me reservo todo lo que me pueda reservar. Es decir, hago esto y creo que lo hacemos los dos porque nos han legado una tradición que debemos seguir. Es decir, la creencia es punto y aparte. Yo creo que hay que separar dos cosas. Primero, el sentido que uno cree, es decir, si es creyente o no creyente. Entonces, a partir de aquí, pues cada uno se lo tome como quiera, ¿no? Básicamente es una obra de teatro, creo yo. ¿Cree usted que cara al futuro será un problema quizás encontrar entre la juventud nuevos cofrades? Pues es una sorpresa. Es grato que usted pregunte esto, sencillamente porque hoy hay muchos cofrades jóvenes. Es cierto, pero es así. Entre las nuevas generaciones juveniles, pues vemos cómo realmente sus capuchones heredados de sus padres y sus antepasados se vienen ocupando. Hay una popularidad. No, yo no voy a ser excesivamente optimista, pero creo realmente que hay una recuperación por parte de una población nueva, juvenil, de esos puestos que sus mayores han dejado.